gracias a periodistas, camarógrafos y canales. La Fundación Hondureña para el Niño con Cáncer agradeció con un convivio a los medios de comunicación como Televicentro y a los voluntarios su apoyo durante el mes de la lucha contra esta enfermedad y a lo largo del año. Sin ustedes, pues la labor que el voluntariado hace para estos pequeños, pues sería imposible dejarla o llevarla a todos los rincones de toda Honduras si no es por ustedes, los camarógrafos, los periodistas y sobre todo pues los medios de comunicación que día a día pues están atentos a todas las necesidades que se dan a través del tratamiento oncológico de estos pequeños. El empresario Juan Ferrera asegura que para que la fundación avance, toda la población debe colaborar. Esa conciencia al pueblo hondureño que hay que ayudar a la organización que trata fundamentalmente a los niños con cáncer, pero que es una institución que rinde cuentas totalmente transparente. Merlin Aplícano ingresó al voluntariado de la Fundación para el Niño con Cáncer luego que su hijo padeciera esta enfermedad. Cuando toqué las puertas de la fundación, las abrió y creo que es una manera también de agradecimiento por todo lo que hizo y por todo lo que sigue haciendo con otros niños y niñas. Con su ayuda se podrán salvar muchas vidas. Gracias, periodista. Evelyn Pérez, Noticieros Hoy Mismo. Por enviar el mensaje de lucha contra el cáncer infantil. Tas mabay kisagan kawas lual iya habra mutta lalma saud.